Welcome to my first podcast show called The Lele Pond Show with me and Toby. Sick. My podcast is gonna be on YouTube, Spotify, and Apple. And it's gonna be in English and Spanish depending on who I'm interviewing. Today, it's gonna be in Spanish. My first guest on the podcast show is a global sensation. She is the most followed Latin artist and person on TikTok. She is a mom, she's a wife, she's a YouTuber, she's a singer, she is everything. And across all platforms, she has more than 100 million followers. We're gonna talk to her today, so let's get started. Hola amigos, hoy tengo una invitada muy especial, una de mis mejores amigas, Kimberly Loaiza. Amiga, te quiero mucho. También, amiga, te amo. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Ay, gracias, cheers. Esta entrevista que me vas a hacer. Sí. ¿Qué me vas a preguntar? Bueno, sí, te voy a preguntar. Sí, verdad. Ok, mi primera pregunta para ti es... ¿Cuáles son tus proyectos para este año? Pues bueno, voy a comenzar mi gira, mi última gira con JD Pantoja, que es mi esposo. Entonces, esto es lo que tenemos por ahora. Quiero sacar mucha música, súper cool. Vamos a estar muy activos este año. Va música, a haber muchísimo trabajo. YouTube, TikTok, o sea, de todo. Poco, literalmente sí. Haces de todo. Sí, tú también. ¿Para qué te haces? No sé quién soy. No sé quién soy. No lo acabo. ¿Qué te gusta más de nuestra amistad? Creo que nos complementamos, sí. Mucho porque ella es como demasiado loquísima. Me encanta que tú seas tienes super esos loca. Momentos. Tengo los momentos, pero tú eres así como casi todo el tiempo. Sin esto. Entonces me encanta, sin eso. Entonces me encanta porque ella es como demasiado, ¿qué vamos a hacer eso? ¿Vamos a hacer lo otro? Y así más como más tranquila, pero sí me encanta que siempre tenga iniciativas. Me gusta. A mí me encanta que tú me haces más... Tranquila. No, pero de verdad necesito eso. Me gusta porque puedo hablar contigo de lo que sí. sea, ¿me entiendes? Sí, obvio. Y eso es lo que me gusta porque hay muchas amigas. Sí, a mí también, me siento hay muchas, igual. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero hay muchas personas, muchas amigas que no puedes hablar de todo con esas personas. Porque sí. son como amigas, son solamente amigas de party, son amigas de bochinche, son amigas de que solamente puedes hablar de eso y si no, es como awkward. Sí, te entiendo. Sí, yo también me siento igual, amiga. Describe a Juan en tres palabras. Guapo. Caballeroso. ¡Pip! Es muy amoroso. Y bueno, el papá también. Me lo habías dicho. Siempre me lo dice. Enamoroso iba dentro de eso. En buen papá. Y un buen papá. ¿Qué le dirías a la Kimberly Loaiza de hace 10 años? Es que, ¿cómo te explico? Yo era una niña súper insegura. Sí. De todo, de verdad, de todo. Me daba todo vergüenza. Todavía me siguen dando vergüenza muchas cosas, pero ya no es lo mismo que antes. Uh-huh. Entonces yo le hubiera dicho que de verdad se despreocupara por todo eso, que se despreocupara por lo que pensaran los demás. De verdad vas a lograr muchas cosas muy bonitas, muy lindas, se van a pasar muchas cosas en la vida que vas a amar. Y pues sí, despreocúpate por todo lo que pase, por el qué dirán, que eso no te importe. Y si tú estás viendo esto y eres igual que yo hace 10 años, despreocúpate por todo, que no te importe lo que los demás piensen de ti. Al final de cuentas, eres tú la que se va a sentir a gusto contigo misma. Solamente déjate llevar y listo. ¡Ey! 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 ¿Cuál es tu mejor recuerdo con un fan? Ay, he tenido muchos, pero uno de los que más me han gustado es cuando realmente pasé como varios días con un fan. ¿Sí? Por ejemplo, hace poco estuve en Cancún. Uh-huh. Hice como un pequeño sorteo y llevé a tres chicas a Cancún. Okay. Y la pasamos increíble, ¿sí? Platicamos muchísimo, hicimos muchas actividades y me encantó. ¿Cuándo me vas a llevar tú a Cancún? ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? El momento en que dijiste, wow, lo logré. Yo creo que... Es difícil, ¿verdad? Sí, es difícil. Pero cuando fui a cantar en Tomorrowland, dije ya, es que ya... Fuego, fuego, fuego.
también a mí me cambió la vida tomorrow. Lele, will you marry me? Nos cambió la vida tomorrow. Nos cambió la vida tomorrow. ¿Te gusta ver películas y cosas? No tanto, ¿verdad? Me gusta ver películas, sí. No series tanto. No, series no. Películas, sí. Es que series siento que me quita mucho tiempo, sí. O no tengo tiempo de terminarlas, entonces me quedo como que, ay, no pude verla. Entonces prefiero no verlas para ni clavarme, ni tampoco decir, ay, no puedo verla, tengo que verla, no. Es verdad. Prefiero no hacerlo. ¿Cuál sería tu boda ideal? La boda ideal para mí. Bueno, a mí me encantaría una boda donde yo pueda entrar a la iglesia o al lugar con un vestido enorme. Enorme. Yo tiene quiero un que vestido ser... de princesa como ya lo tienen nunca, acá. Nunca. Eso es lo que va a pasar. Eso una es lo que quiero. Oh, my. Parecer una princesa de Disney. Sí, quiero eso. Quiero que todo esté súper bonito. Pues, obviamente, tener a las personas que más quiero ahí. Obviamente, mi esposo, porque sin mi esposo no podría haber una boda. ¿Sabes que no hay una boda? mis hijos, que mis hijos me dejaran la cola, ¿sí? Eso estaría súper cool. Oh, sí, yo lloraría si los veo ahí jalándome la cola del vestido. Bonito. Sí, hermoso. ¿Cómo es la relación con tus hijos Kima y Juan? ¿Y en qué se diferencia? Sí, hay una pequeña diferencia porque los dos son muy diferentes. Sí. Su personalidad es diferente. Entonces, Kima es como toda tierna siempre, todo el tiempo. Oh, mamá, te amo, mamá, te quiero. Todo el tiempo está así, Juanito. Es como... Sí. Yeah. Hijo, ¿me quieres? Oh, my God. Mucho o poquito. Mucho. Así, bien diferente, yeah. Pero ay, no, es un amor. Pregúntame lo que quieras y te voy a contestar. ¿Qué tiene malo? Lo que quieran. Ok, bueno, no estaba preparada para eso, no sé qué preguntar ahora. Pues me gustaría saber cuándo vas a tener tu primer hijo, eso sí me gustaría saber. Si quieres tener hijos. Yo quiero ¿cuántos tener. ¿Cuántos quieres tener? Tres hijos, yo también quiero tener tres. Tres hijos, me gusta. Bueno, tal vez más. Sí, no, tú vas a tener como 40. Y ahora las preguntas se terminaron, entonces okay. Vamos a dar un jueguito. Ok, a ver. Okay. Entonces, ¿comida o bebida? Comida. ¿TikTok o YouTube? YouTube, ok. Uh-huh. ¿Perros o gatos? Ay, perritos. ¿Fiesta o viaje? Viaje. ¿Noche o día? Me gusta mucho la noche porque también juego mucho con mis hijos. Me encanta la noche. Ah, por eso yo estaba... Me gusta porque ya... voy a jugar con los hijos. Yo, me gusta porque party, fiesta. ¿Qué diferente mi noche? ¿Qué diferente mi noche con la tuya? Es que mis noches ya son ahí, estar encerradito con mis hijos en el cuarto, viendo películas, haciendo lo que ellos quieran, literalmente. Sí. Sí, yo quería fiesta, pero bueno. ¿Avión o bote? Nos conocimos en un bote. Bote, tiene que ser bote, obvio. Sí, nos conocimos en un bote. Nos conocimos en un bote. ¿Cantar o bailar? Cantar. ¿Frío o calor? Calor, obvio. Calor, 100%. Me encanta el calor. Es verdad. ¿Lele o Guayna? Lele, amiga Lele, yo te conocí a ti primero. Oh, never have I ever, yo, he estado en una relación por más que 2 años. Más que 2.5, porque con Juana es la relación más larga que he tenido yo. Ok, no. Yo sí. Yo nunca he hecho un beso de 3. ¿Beso de 3? A veces me tocan retos en videos y así, sí. Dice como beso de 3, pero no, creo que no. Nunca me ha gustado el novio de una amiga. Y estoy bajando un dedo. Nunca me ha gustado el novio de una amiga. Nunca. Nunca. Yo nunca me he aborrachado como que el próximo día no me recuerdo de nada. No, yo no. Nunca he llegado a ese nivel. Sí, yo nunca he llegado. Siempre como cuando estamos así en fiesta y tomando, siempre digo como hasta aquí, ya no pienso tomar más. Yo nunca he llegado a ese momento que digo, no me recuerdo de nada. Nunca he llegado ahí. Ok, y a ver, ¿has vomitado? Yo nunca he vomitado. Bro, yo también. Pero déjame les cuento. Nunca había vomitado nunca en la vida hasta el día de la fiesta de Wine. Ese día llegué mal, de verdad.
Es que estaba mal. Es que estaba mal. No, tú. Estaba mal. Tú. No, fue mi culpa. Fue mi culpa. Fue mi culpa. Dale. Y yo nunca había hecho eso hasta que ella me dijo dos de una y yo, ¿qué? Es que yo no me emborracho. Oh my God. Yo no me emborracho con... Tan rápido, ¿ok? No, solamente me emborracho con shots de tequila. Shots. Lo que me emborracha a mí. Pero no, no, no un, como un trago. Sí, no, yo tampoco. Entonces, yo nunca he hecho un concierto. Como decir, ah, yo voy a tener un concierto este día. Nunca. Pon down, pon down, pon down, pon down. Ahí, ponla abajo. Me has hecho como yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Yo, una gira y todo, y ya voy por mi segunda gira. Bye, bye, tour. Dos giras. yo nunca, nunca... Yo nunca, nunca... me he hecho pis. Sí, en público. Yo no. ¿Tú sí? Bro. Cuéntanos cómo. No, espera. Chuta. Tú has hecho pipí, ahora tienes que contar. No, yo le he hecho pipí. Sí. Yo me he hecho pipí. No, es que no. No me acordaba, te lo juro. Pero sí, fue una vez que no me aguanté la risa y me estaba haciendo aparte pipí. Peace, eso pasa, eso pasa, la gente se hace pipí por la risa. Me dio muchísima risa y me dice pis. Ok, ok, yo tengo dos. Tú tienes uno. Cuatro. Ok, cuatro. Ya, cuatro. No, yo tengo tres, entonces tú tienes cuatro. Ok, yo tengo tres. Bueno, nunca me he embarazado. No, de verdad, como de... Nunca. Porque la gente dice que me embaracé. Ah, sí, bien. La gente está diciendo que yo estoy embarazada. Entonces te estoy diciendo, ahora que está todo el mundo acá, yo no estoy embarazada. Yo no estoy embarazada. No estoy embarazada. No estoy embarazada, no estoy embarazada. Es la verdad, sí lo estás. Sí, no estoy. No estoy embarazada. Es que es increíble porque la gente piensa ahora, si tú tienes un poquito de estómago, ya está embarazada. Ya, ella está embarazada, no puede engordar, no puede sí, flacar, no hay puede algo, pasar exacto. Nada en el mundo porque sí. Si no es embarazada. Sí, entonces nunca he estado embarazada, pero tú sí, tú perdiste ya. Ya perdí ya. Yo nunca, nunca he tenido una conversación completamente en inglés. La vamos a tener ahora mismo. No, cállate. Sí. English con Kimberly Loaiza. Ay, no, por favor, no. Ok, espera. Apenas que seas bolingo. Quiero ver, no, esto es para los English fans. A ver. Ok, los fans de inglés. Ay, no, por favor, no. Solamente hablando tú y yo voy a hablar contigo. Pero mira, yo no sé hablar inglés. No, yo sé, es la cosa, es que yo te voy a decir, vamos a empezar simple, ¿listo? Ok. Hi, how are you? Hi. How are you? Fine, thanks. Okay, and you? I am great. What are you gonna do in Christmas? All. No me preguntes eso. No sé qué contestarte. Kimberly Loaiza en inglés. Amores, estuvimos con Kimberly Loaiza. ¡Un aplauso! ¡Woo! Los quiero. Bye. Muchas gracias a todos. Thank you guys so much for watching my podcast. Make sure to like and subscribe and comment who you would like to see on my next podcast. Love you.